Cantemos el ave a su concepción. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. El 27 de febrero de 1858, día de la décima aparición, la dama pide a Bernardita que ande de rodillas y bese la tierra. Ella lo hace. Luego, la niña con gesto imperativo ordena a los presentes que ellos también besen la tierra, como penitencia por los pecadores. El día 28 de febrero, el éxtasis de Bernardita dura más que de costumbre. La señora da a la vidente este recado: anda y di a los sacerdotes que me edifiquen aquí una capilla. La multitud ve que Bernardita besa el suelo largamente. Todos, con emoción, hacen lo mismo. En la duodécima aparición, la señora de la gruta le insiste a Bernardita que vaya a pedir a los sacerdotes construir una capilla y que la gente venga aquí en procesión. Bernardita tenía miedo de acercarse al párroco de Lourdes, sin embargo, lo hizo. Que diga esa señora quién es y que dé alguna prueba de su veracidad, fue la respuesta del sacerdote. En efecto, hasta ese momento, Bernardita no sabía quién era esa dama tan luminosa que se le aparece. En la decimotercera aparición del 2 de marzo de 1858, Bernardita contempla a la dama. De pronto, se lleva la mano al bolsillo, saca su rosario y lo levanta para mostrarlo a la aparición. Los asistentes, creyendo que la dama va a bendecir los rosarios, sacan también los suyos. Después, la niña explica su gesto. Una amiga mía, dice, me pidió que rezara con su rosario, más bonito que el mío. Lo hice, pero la señora me preguntó dónde tenía el mío. En el bolsillo, le contesté. Muéstramelo, repuso ella. Saqué mi rosario y se lo mostré. Entonces ella me dijo, reza con el tuyo. El día 3 de marzo, la dama explica a la niña que aquellos que vienen a burlarse de las cosas de Dios profanan su gruta. Recuerda también a la pastorcita su recado a los sacerdotes de Lourdes. El párroco, emocionado por la visita de Bernardita, demuestra sin embargo aspereza exterior y sigue exigiendo que la misteriosa dama revele su identidad. En la decimoquinta aparición, cerca de 20.000 personas han llegado a la gruta, esperando que la dama hiciera algún milagro que ellos también pudieran ver. Llega Bernardita, reza sin fijarse en la multitud. Mira profundamente hacia el nicho de la gruta. Su cara se muestra apacible. Conversa con su dama, pero nada sucede. La Virgen permanece silenciosa e invisible para los espectadores. Solo la pastorcita la puede contemplar.
Desde el 4 hasta el 24 de marzo, nada pasó en la gruta. Sin embargo, el día 25, fiesta de la Anunciación de María, Bernardita se siente impulsada hacia ir a la gruta. Cuando entra en el éxtasis, suplica tres veces a la Señora: Señora, ¿queréis tener la bondad de indicarme vuestro nombre? La radiante visión abre sus brazos, junta las manos y con los ojos mirando al cielo dice: Yo soy la Inmaculada Concepción. Bernardita corre a la casa parroquial a dar la noticia al párroco. Su deseo había sido cumplido. El día 7 de abril, Bernardita, con un rosario en una mano y un cirio en la otra, reza con fervor en la gruta. Durante el éxtasis, la niña, sin darse cuenta, acerca su mano a la llama del cirio durante largos minutos, sin que aparezca en su piel señal alguna de quemadura. ...16 de julio de 1858. Han pasado ya meses desde la última aparición. Bernardita siente un deseo intenso de ir a la gruta. La acompañan unas pocas personas. La Virgen y Bernardita se miran en silencio. Más tarde, Bernardita cuenta: Ella se me apareció en el sitio de siempre. Nunca la vi tan bella. Bernardita entrará a la vida religiosa a los 22 años y morirá a los 35 años de edad. Concepción.